Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo me llamo Bárbara y en mi canal de YouTube Be Blue DIY os enseño a hacer vuestra propia ropa de una manera muy sencilla. Cada dos martes publico un nuevo tutorial y en este vídeo voy a enseñaros a hacer este cardigan de una manera muy sencilla utilizando como referencia otro cardigan que nos quede bien. Ya vais a ver que es una costura muy sencilla, muy rápida y que además le podéis dar mucho uso porque es una prenda que se puede poner mucho tanto en invierno como en primavera como en otoño. Al menos yo la llevo muchísimo. Así que nada, aquí os dejo con el tutorial que espero que os guste muchísimo. Ya sabéis que si es así, dadle like, dejadme vuestros comentarios por aquí abajo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Para hacer este cardigan vamos a utilizar como referencia otro cardigan que nos quede bien pero anchito. Como veis, este es el cardigan que yo voy a utilizar. Lo que hago aquí es abrocharlo y doblarlo por la mitad dejando la espalda para afuera. Vamos a sujetarlo doblado con alfileres y lo vamos a colocar sobre la hoja de papel de manera que el doblez del cardigan quede sobre el margen del papel. Vamos a marcar todo el contorno del cardigan, el cuello, el hombro, la sisa, el costado y el bajo. Para marcar la sisa vamos a poner un dedo sobre la costura, vamos a levantar la manga y vamos a hacer una marca. Y vamos a repetir este proceso tantas veces como sea necesario para tener los puntos que necesitamos para después poder unirlos y trazar la curva de la sisa. Vamos a repasar todas las líneas y aquí me aseguro de que la parte del cuerpo del cardigan tenga el mismo ancho. Vamos a marcar donde iría el doblez de la tela y vamos a cortar este patrón, que será el que corresponderá con la espalda del cardigan. Tener este patrón me va a ir muy bien porque cada vez que necesite un cardigan podré utilizarlo. Sin embargo, podéis hacer este cardigan sin necesidad de pasar por el paso de hacer el patrón, directamente cortando la tela, como hemos hecho en muchísimos tutoriales de mi canal. El cardigan que estoy utilizando como referencia tiene la misma sisa tanto en el delantero como en la espalda, con lo cual para hacer el delantero voy a copiar el patrón de la espalda y solamente voy a cambiar lo que sería la parte central del delantero. Para hacer la curva del centro del cardigan podéis utilizar como guía el cardigan que estáis utilizando de referencia o podéis hacer la curva a mano alzada. Vamos a marcar que este patrón corresponde al delantero del cardigan y que tenemos que cortarlo dos veces y vamos a cortar este patrón. Vamos a colocar la manga del cardigan sobre una hoja de papel de manera que el doblez de la parte superior de la manga quede sobre el margen del papel y vamos a marcar todo su contorno. Como la sisa de este cardigan es la misma tanto en el delantero como en la espalda, basta con hacer el patrón de la mitad de la manga. Vamos a marcar donde iría el doblez de la tela y vamos a cortar el patrón. Vamos a doblar la tela enfrentando los orillos y vamos a colocar los patrones de manera que el patrón de la espalda quede sobre el doblez de la tela.
y el patrón del delantero lo podemos colocar a su lado, de manera que podamos cortar dejando un centímetro o centímetro y medio de margen de costura todo alrededor. Para cortar las dos mangas a la vez, vamos a doblar dos veces la tela a lo largo del ancho, pero solamente lo necesario para que nos quepa el patrón. Vamos a colocar el patrón de manera que la marca que dice doblez quede sobre el doblez de la tela y vamos a cortar todo alrededor dejando un centímetro o centímetro y medio para margen de costura. Tenemos que acordarnos de hacer un piquete en el centro de la parte superior de la manga. Para pulir el centro del cardigan corté una tira de tela de 34 centímetros de ancho por 2 metros de largo. Como mi tela tenía rayas, podía guiarme por estas rayas para saber por dónde tenía que cortar para tener los 34 centímetros de ancho. En vuestro caso, si vuestra tela no tiene rayas, primero tendríais que medir este ancho de 34 centímetros, marcarlo con tiza o con rotulador para tela y después cortarlo. Vamos a empezar enfrentando la espalda del cardigan con los delanteros y vamos a sujetar con alfileres los hombros para después coserlos. Vamos a coser los hombros con una puntada en zigzag pequeña y estrecha y vamos a remallar el margen de costura con una puntada en zigzag más ancha. Para colocar las mangas vamos a enfrentar el piquete de la manga con la costura del hombro y a partir de aquí vamos a ir sujetando con alfileres la manga a la sisa del cuerpo del cardigan. Vamos a coser las mangas utilizando las mismas puntadas que hemos utilizado anteriormente. También podéis hacer todas las costuras con la remalladora, así como he hecho yo. A continuación, vamos a sujetar con alfileres los costados y el bajo de las mangas para después coserlos con las mismas puntadas que hemos utilizado anteriormente. Como referencia podéis utilizar un ancho de puntada para la puntada pequeña de 2 y largo 2 y para la puntada más grande podéis utilizar un ancho de 4 y un largo de 2. Para pulir el bajo vamos a hacer un dobladillo doblando la tela solamente una vez. La sujetamos con alfileres doblada y a continuación vamos a pasar una puntada en zigzag que puede ser de ancho 4 y largo 2 o bien la puntada para tela elástica que es la puntada en zigzag donde cada tramo está formado por 3 puntadas. Aquí podéis ver cómo quedaría cosido el dobladillo de la parte inferior del cardigan. A continuación vamos a doblar uno de los extremos de la tira de tela, vamos a sujetarla doblada con alfileres y vamos a coserla, bien con la puntada pequeña y estrecha o bien con la remalladora. La ponemos del derecho y teniéndola doblada la vamos a enfrentar al cardigan, de manera que la tira de tela quede enfrentada al derecho del cardigan. Vamos sujetando con alfileres todo alrededor del delantero y del cuello del cardigan. Antes de terminar de sujetar la tira de tela, vamos a cortar el otro extremo. Vamos a cortarlo dejando un margen para costura de aproximadamente un centímetro y medio. Lo he hecho así para asegurarme que no me quedaba corta con la tira de tela. Si queréis, podéis medir antes todo el contorno del delantero y del cuello del cardigan y tomar esa medida para ya directamente cortar la tira de tela. Enfrentando los derechos, vamos a coser el otro extremo de la tira de tela. Ponemos la tira del derecho y la terminamos de sujetar al cardigan. A continuación ya podemos coserla con las mismas puntadas que hemos utilizado anteriormente o con la remalladora. Así es como quedaría esta tira de tela ya cosida al cardigan. En la cajita de información os dejaré los links a otros tutoriales de cardigans para que veáis otras maneras de pulir el centro del cardigan. Por último, vamos a hacer el dobladillo en la manga. Para ello vamos a doblar la tela solamente una vez. El ancho del doblez yo lo hago de un centímetro y medio. Vamos a sujetar el doblez con alfileres y a continuación vamos a coserlo utilizando la misma puntada que hemos utilizado para coser el bajo del cardigan.
aquí tenéis el resultado de este cardigan tan precioso que he hecho con esta tela tan bonita que compré en el Mercat dels Encants de Barcelona. En la cajita de información os dejaré el link al haul donde os enseño las telas que compré en ese mercado. Espero que os haya gustado muchísimo este tutorial y ya sabéis que si es así me ayuda muchísimo que le deis like al vídeo, que dejéis vuestros comentarios por aquí abajo, ya sabéis que siempre os respondo, que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Aquí podéis ver otro cardigan que también hice siguiendo los mismos pasos que os he enseñado en este tutorial. Si hacéis este cardigan, por favor mandadme fotos porque ya sabéis que me encanta ver todo lo que hacéis siguiendo mis tutoriales. En la cajita de información os dejaré el link a mi Instagram donde podéis etiquetarme o mandarme fotos y también al grupo que tenemos en Facebook donde podéis compartir todas las creaciones que hacéis siguiendo mis tutoriales. A continuación voy a enseñaros un cardigan que he hecho con un patrón gratuito de Mood Fabrics. Dejadme en los comentarios si queréis que os haga un tutorial o si queréis que pase directamente a la siguiente prenda que tengo en la lista de tutoriales pendientes de publicar. Ahora y así me despido de todos vosotros, nos vemos dentro de dos martes con un nuevo tutorial, pero os recuerdo que de vez en cuando voy a publicar vídeos extra entre estos dos martes donde hay tutorial, así que es muy importante que os suscribáis a mi canal y que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que publique un nuevo vídeo.